Brasil por esa frontera, directamente caímos o llegamos a un puesto de recepción donde sacan los la documentación, donde se dan orientaciones. Allí fuimos recibidos por militares, por personas de ACNUR, por personas de la OIM. Habían muchas personas allí como que esperando a todos los que entraran por esa frontera. Y eso es importante porque muchos salen de nuestro país por necesidad. Por necesidad, y no esperábamos así que nos recibieran así tan bien, pues, como Brasil nos recibió. Maravilloso esa atención de todas esas personas que estuvieron ahí cuando nosotros entramos por esa frontera. Sola. Y yo viajé para Brasilia el 30 de noviembre del 2018, tuve 3 meses bajo la protección de Caritas Brasilera, que ellas tuvieron con nosotros hasta 3-4 meses que nosotros pudimos encontrar un trabajo, un empleo. Yo entré a trabajar en la Confederación Nacional de Municipios el 1 de abril del 2019 y a los 2 meses, en el mes de julio, yo pude traer a mi familia por el programa de reunificación familiar. Traje a mi familia, los trajeron hasta donde yo estaba. En todo momento estuvieron pendientes de su comida, de su seguridad. Estuvieron muy pendientes de ellos durante todo ese trayecto hasta llegar hasta donde yo estaba. Da la oportunidad de todo, de estudios, de trabajo, de salud, muchas oportunidades. De verdad que aquí nosotros tenemos muchas oportunidades y de verdad que estoy muy agradecida con Brasil por ese excelente trabajo que está haciendo.